En la sesión ordinaria del Congreso del Estado se aprobó desincorporar el patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado una fracción con superficie de 1,000 metros cuadrados en la zona oriente de la ciudad de Colima, en la colonia Lázaro Cárdenas, autorizando al Poder Ejecutivo entregarlo como una forma de pago por la obra de arte del artista colimense José Tejeda León. Dio lectura al dictamen el diputado Guillermo Toscano Reyes. La solicitud de incorporación y posterior enajenación es coincidente con la finalidad de promover actividades culturales permanentes y fortalecer el desarrollo de los proyectos artísticos y culturales, privilegiando a los artistas locales de la entidad, alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, como una de las líneas de política cuyo objetivo es el de impulsar las actividades culturales como parte de la información integral de los colimenses y con la generación de nuevas modalidades de espacios comunitarios que contribuyen al desarrollo de las actividades en áreas de fortalecimiento del tejido social. Al continuar con la lectura, el diputado del PAN, Francisco Rodríguez García, señaló que en ese inmueble el autor lo va a adecuar para el desarrollo cultural en el apoyo creativo de artistas colimenses. Se aprecia que el maestro José Tejeda León cuenta con el proyecto de adecuar el referido predio de instalaciones donde los autores puedan trabajar sus piezas de esculturas e impartan charlas, mesas de análisis sobre temas de arte e interés general. Se proyecten películas de cine de autor y documentales, así como implementar clubes de lectura y presentaciones de libros, todo en un ambiente incluyente donde los diversos grupos de la sociedad encuentran un espacio para el desarrollo de sus ideas artísticas. Fue aprobado por 13 votos con la oposición de diputados de Morena. El coordinador Vladimir Parra Barragán solicitaba modificar mejor el presupuesto. Para Noticias 12.1, Sobeida Moreno.